Dicen en este problema que tenemos un movimiento con los siguientes datos. Para t igual a 0, la partícula se encuentra en x igual a 7 metros con una velocidad en ese instante de 4 metros partido por segundo y una aceleración de menos 2 metros partido por segundo al cuadrado. Estas son las condiciones iniciales. Nos está diciendo que expliquemos el significado físico de estos datos, que escribamos las ecuaciones, que hagamos un dibujo, etc. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que este cuerpo se trata de un movimiento que tiene lugar a lo largo del eje X, que para t igual 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que para t igual a 0 se encuentra en 7, aquí estaría, o si queréis lo podemos, vamos a hacerlo con otro color para que lo veamos mejor. Para t igual a 0 el cuerpo se encuentra aquí. Vamos a poner que esto es para t igual a 0. Y se está moviendo hacia la derecha con una velocidad, se está moviendo hacia la derecha con una velocidad inicial de 4 metros partido por segundo. Pero va frenando porque hay una aceleración en sentido contrario que lo va frenando y por lo tanto esa velocidad va cada vez disminuyendo. Si nosotros hiciéramos una gráfica de velocidad de tiempo y de posición, estudiaríamos perfectamente el comportamiento de ese cuerpo. Ese cuerpo primero va a tener las siguientes ecuaciones. Como se trata de un movimiento acelerado, vamos a tener que la velocidad es igual a la inicial más aporte. En nuestro caso sería 4 menos 2 por t. Y la posición será la inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, posición inicial 7 más velocidad que tiene 4 por el tiempo menos un medio de la aceleración que vale 2 por el tiempo al cuadrado. Y esa sería la ecuación de velocidad y la ecuación de espacio. Para ver dónde se encuentra ese cuerpo, ya digo que sería interesante hacer lo siguiente. Una gráfica, podríamos poner aquí, que nos diera el tiempo, la velocidad en metros partido por segundo y su posición en metros. Entonces, veríamos que para t igual a 0, la partícula se encuentra para t igual a 0, tiene una velocidad de 4 y se encuentra en 7, que es la posición inicial. Pero para t igual a 1, si sustituye la t por 1, la velocidad que tiene sería de 2, con lo cual va disminuyendo. Y la posición para t igual a 1 sería 7 y 4, 11, menos 1, 10. Después vamos situando esos puntos en la gráfica. Para t igual a 2, la velocidad vale 0, es decir, se ha detenido ya porque tengo 4 menos 4, 0. ¿Y en qué punto se ha detenido esa velocidad? Pues para t igual a 2 tengo 2 por 4, 8, 8 menos 4, 4 y 7 para 11 metros. Ahí se detiene. Es decir, lo que ha hecho hasta ahora el cuerpo ha sido para t igual a 0 estar en 7, para t igual a 1 estar en 10, aquí estaría para t igual a 1, para t igual a 2 se pone en 11. Y a partir de aquí veremos que como la aceleración es negativa, empezará a moverse en sentido contrario. A partir de aquí,
De este punto empieza a moverse en sentido contrario. Vamos a ver si es verdad esto. Tenemos ahora que para t igual a 3, la velocidad sería 4 menos 6 menos 2. Menos 2 es que si 4 era positivo, era para la derecha, negativo es para la izquierda. Y en ese instante, para t igual a 3, se va a encontrar en la posición x igual a 10. Es decir, si ahora que vamos de retroceso, estaríamos de nuevo en esta posición cuando el tiempo sea de 3 segundos. Para 3 segundos estamos ahí. Si volvemos para t igual a 4, la velocidad va aumentando hacia la izquierda, ahora sería menos 4, y la posición sería de 7. Por tanto, volveríamos a estar en esta posición para t igual a 4 segundos. Vemos cómo ha ido hacia la derecha y ahora va retrocediendo hacia la izquierda. Y por último, para t igual a 5, la velocidad vale menos 6, la velocidad vale menos 6 y la posición valdría 2. Con lo que estaríamos aquí, ahora estaríamos ahí, para el instante t igual a 5. Se puede observar entonces que el movimiento de la partícula ha ido primero hacia la derecha, según indican los puntos verdes, y después, cuando ha llegado a la posición x igual a 11, inicia el retroceso hacia la izquierda. Calcula el cambio de posición entre 0 y 5 segundos. ¿Cuál será el cambio de posición entre 0 y 5 segundos? Pues si estaba el cambio de posición, que equivale al desplazamiento, será, vamos a ponerlo aquí, vamos a escribirlo con azul. El incremento entre 0 y 5 será posición de 5 menos posición de 0, es decir, 2 menos 7 igual a menos 5 metros. Se ha desplazado 5 metros hacia la izquierda. Y la distancia recorrida entre 0 y 5 será esta misma distancia en positivo, sería de 5 metros. Y como por último nos dicen que hagamos la gráfica espacio-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración, tenemos que recordar las ecuaciones que teníamos para cada una de ellas. Por ejemplo, recordamos que la velocidad era igual a la inicial 4 menos 2 por t. Y tenemos que recordar que x era igual a 7 más 4t menos t al cuadrado. Entonces, si ahora hacemos esa representación de espacio-tiempo, el espacio frente al tiempo será una parábola. Pero, como la t al cuadrado es negativa, la parábola, que por cierto no sale de x igual a 0, sino saldrá de x igual a 7, la parábola será con las ramas hacia abajo, de ahí que primero va subiendo y después se desplaza hacia la izquierda. Esa sería su representación gráfica. La velocidad frente al tiempo, saldría de un valor de 4 e iría retrocediendo, es decir, haciéndose cada vez más pequeño. Y si calculamos la aceleración frente al tiempo, la aceleración sería un valor a la altura de menos 2. Y estas serían las representaciones gráficas que nos piden para este problema.